teniendo como meta la emisión de aproximadamente 120.000 certificados médicos en el estado para estudiantes de nuevo ingreso y reingreso a la Universidad Autónoma de Sinaloa en los diferentes niveles, los laboratorios de análisis clínicos de la Facultad de Ciencias Químico-Biológicas, a partir de este lunes 6 de agosto, estarán abiertos de lunes a viernes para la toma de muestras en horario de 7 a 12.30 horas. Es un requisito para inscribirse y reinscribirse. Anualmente, todos los estudiantes de la universidad, tanto de nivel medio superior como superior, deben de venir a hacerse el certificado médico. Es un requisito indispensable que les piden en control escolar de cada una de las facultades y escuelas. Una vez que los jóvenes realizan el pago de su certificado médico en el banco, deben acudir con original y copia a cualquiera de los dos laboratorios de la UAS, ya sea el de CU o el ubicado en el edificio central, en la idea de que se les haga la toma de muestra de sangre, se procese el estudio y posteriormente se envíen los resultados en línea. La Universidad Autónoma de Sinaloa reporta saldo blanco en sus 4 unidades regionales tras el periodo vacacional de julio-agosto del año en curso, declaró el director del personal de la UAS, Francisco Javier Bea Souza. El trabajo de logística con vigilantes y veladores de guardia en las unidades organizacionales y académicas, aunado a la vinculación de las corporaciones policíacas con rondines en las inmediaciones universitarias, permitió este resultado, destacó Bea Souza. Se consiguió el objetivo una vez más, pues también para nosotros es importante el resguardo de todas las instalaciones, porque es una de las tareas que nos corresponde hacer, estar al pendiente de velar por los intereses de nuestra institución. Pues también muy agradecido por el respaldo y el apoyo que siempre nos ha brindado el señor rector con el elogio que realiera. El director de personal adelantó que actualmente se trabaja en la organización con los jefes de área y de turno para el regreso a clases del ciclo escolar 2018-2019.